Pregúntele si Guti ya la siguió. Ay, sí. ¿Qué No, sigue no, pero Guti? no, es que. ¿En serio? ¿Qué opinas de Westcol? Ay, no, yo no, no, ya no quiero ni decir nada porque ya me estresé y yo Ok, puse ¿te mi cae mano. bien o te cae mal? Y él sabe quién eres tú. Wes, obvio, él y yo somos ¿Y qué hermanos. dice? ¿Y qué dice? ¿Son hermanos? Sí, mami, ¿quieres que lo llame ya mismo? Son hermanos. La imagen filtra los viajados de Power, las diablas para el RAM. Ahora vendo Rocket Music. Dime tu mayor secreto aquí entre nosotros. No, no te voy a decir nada. ¿Cómo es que era tu nombre? Tampoco te voy a decir yo Ah, a él. ya la gente. Muchachos, ¿cuál era el nombre de ella? ¿Qué crees que sea? Ay. ¿Cuál era el nombre de ella? ¿Cómo es que te llamas? Isabela. No. Y claro, Isabela, Hola. Isabela. Ah, no, Isabela es ella. Sí. Sofía. No, me llamo Sofía. ¿Sofía Giraldo? No. Bro, claro que sí. Es que la Sofía gente. Giraldo, eres tú. No, no soy yo. ¿Y quién carajo es Sofía Giraldo que lo están diciendo mucho? Ay, Sofía. Me expuse. Claro que eres tú. Sí, soy yo. Obvio, ¿cómo es así que no eres tú? Ah, porque no soy muy No, ¿qué grosero. vas a hacer tú? Esto no eres tú. What the fuck? ¿Quién es Sofía Giraldo? Muchachos, ¿cómo se llamaba ella? Pusieron tu usuario. Pusieron mi usuario. Ya la consiguieron. SG003 es esa. Ay, no. Sofía. Qué charro. Ah, sí, es Sofía Giraldo. Uy, esa fotico ahí con el bikini queda sexy, ¿eh? Yo le di Ay. like. No, pero tranquila, que estamos en confianza. Aquí estamos en confianza pasando un buen rato, ¿sabes? Pero tú haces TikToks, ¿no? O sea, ¿te gustan las redes? Sí. Pues entonces, ¿cuál es la pena? Si estás en las redes, no puedes tener pena. Pues, sino que es que, a ver, primero, en este momento estoy supremamente desarreglada, entonces es como que, No, te ves hermosa, ¿cómo así? bueno. ¿Y qué? Y lo segundo es que no me gusta como hablar de temas como muy personales. Sí me hago entender, pues ¿Pero sí. qué tema te estás hablando? ¿Qué personal? ¿La Tú marihuana? sabes lo que te he dicho que dejes de mencionar, que dejes de hablar de eso, que si no. ¿Pero es que te gusta fumar marihuana? ¿Cuál es el problema de fumar marihuana? Si te encanta la marihuana. No, la marihuana es O sea, chill. vale decir eso y lo pasamos por grosería. No, ¿cómo así? Te estoy dando la oportunidad de tu vida de ser exitosa en el mundo. Mentira, Sofía. Obviamente es broma. Sabes que nosotros aquí estamos es para bromear. ¿Qué hijo de puta marihuanero o qué? Así es, yo era marihuanera. Tú me llegas a Skype y te lo juro que le mando a la gente a conseguir a tu mamá y que le envían un paquete con pura marihuana, diciéndole que es parte tuya. Póngale una guaracha que está que se sopla. No, a mí no me gusta eso. Vean, les voy a decir una cosa. Yo soy de Medellín, pero yo odio rumbear. No sé Sí. por qué. No me No. gustan las. No, es que a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta Ahí se nota fiestas que te como en gusta casa. meter puro vicio. La No gente que me no rompe gusta. porque le gusta meter puro No, a mí no vicio. me gusta. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta nada que no sea lo que ya hemos hablado, que no me gusta tocar el tema. La marihuana. Sí, es. Okay. Una pregunta, pero si Guti te escribe ahorita, ¿le darías la oportunidad de salir una cita con él? Yo me arrepiento de haber contado eso. ¿Pero por qué? Porque lo oí y un montón de personas, usted. Y entonces ya después quedó súper mal y qué van a decir esa niña que. A lo mejor ya estás en TikTok, ¿eh? Los clips se suben rápido. Es que la otra vez a Guti lo quema mucho. A Guti le escribe a todas las mujeres. Ay, no. ¿Cómo así? O sea, no, no puede subir nadie clips a TikTok. No, lo vamos a hacer a TikTok, tranquila. No, No pero pueden Guti subir es nada. lindo. Guti es lindo. ¿No te parece? No. Que no es mi tipo. A ver, Yo no sé. ¿cuál es tu tipo? A ver. A mí. A ver, yo soy muy chiquita y muy flaca. Yo Okay. soy más bien pequeñita. Pero yo no sé por qué me gustan mucho los gorditos. Lo sabía. Y los pequeños también. Gordo y Lo sabía. pequeño. ¿Y por qué lo sabías? Me imaginé. ¿Te gustan los gordos chiquitos, No, a mí me no? gusta que sean altos. Es que Que no los es. gordos No, a ver, yo voy a chiquitos. decir algo. Incluso mi ex es súper flaco, es súper diferente. Yo simplemente digo, tengo un tipo, pero yo pues me enamoro, es de la personalidad que a mí me enamore. Porque muchas Claro. veces me ha pasado que veo un man que digo, está re lindo. Y me empieza a hablar y yo digo, no, pues no soy ni capaz de besármelo ni nada, como que lo veo como un amigo. Claro, es que la Yo personalidad soy no es rara, todo. yo soy rara. Sí, yo sé, fumas mucho marihuana. Ay, no, marica, ¿qué? No, pero así. Mira, yo te lo juro que me vuelvo loca donde de ¿Cómo verdad, encontraron mi Instagram? Donde de Si yo verdad. soy rara. ¿Me encontraste? Me vuelvo loca Yo sí no tengo esas donde de verdad se cosas. pongan a hablar mucho de eso. Entonces, por favor, deja de hablar de eso. ¿De la marihuana? Pues la marihuana es una droga legal, eso no importa. Igualmente no me gusta. ¿Y para qué lo haces Pues, entonces? porque simplemente no me gusta hacerlo público y hablar de eso. Tranquila, solamente lo vieron 10.000 personas. Bueno, puedes dejar de hablar de eso ya. Okay. Muchachos, mira, yo creo que aquí tienes que haber más de uno que te conoce. Seguro te has visto fumar marihuana por ahí por la calle. Ay. Seguro que a lo mejor por aquí está tu dealer. Nada, te lo juro que, o sea, de cierto modo, yo siento que te pareces en algunas cosas como a Wiscool. Es que yo te estoy diciendo que Westcol y yo somos hermanos. Eso es mentira. Bro, búscame en YouTube, Westcol y Samuel. Ay.
Nosotros somos hermanos. Este tipo literalmente es como hermano de pene, literalmente. Hermano de pene, Sí. pero es un hermano de verdad. Define la realidad. Pues de sangre. Mira, no todos tienen que ser sangre para ser hermanos. Ay, a mí no me importa, la verdad. Hermanos No, de no. leche. Me sale es que voy a escuela y Samuelito y sales el un niño chiquitico, No, pero el ¿por qué amigo pones Samuelito? de Mac. No, pero ¿por qué pones Samuelito? Yo no me llamo Samuelito, yo me llamo Samuel. Samulx, ya. Consultorio con Sammy. Él es usted. Este. Ese soy yo, mírame. Nosotros siempre hacemos cosas juntos. ¿Es usted? Pues sí, mira el cuarto para que veas. Porque Sammy no puede ir a Colombia. ¿Es usted? Ese soy yo. Te, pues que hace como más bien regulete. Pues Lardo me parece que qué cartelazo el que te Sí, puso. ok, me mató ahí, ¿no? Pudo haber puesto una foto Uy, mejor. me maté con esa foto, no estaba mentido. ¿Qué foto tan asquerosa ese tipo Pudo puso? haber puesto una foto Uf, mucho ¿cómo voy a mejor poner esa porque foto ahí, quedaste no? más bien regulete. Sí, no, O o sea, sea. yo te veo ya y yo digo bien, pero yo veo la foto y yo Sí, digo. te parezco lindo, te parezco lindo. De verdad, al día, ¿qué tan lindo te parezco? No sé si no lo va a responder. Dilo, pero ¿cuál es el miedo? O sea, ¿puedes decir que fuma Cero, marihuana? cero, cero, Ah, pero cero. ve. Sí, puedes decir Sí, que fuma sí. mucha marihuana, pero después no puedes responder eso. Mira cómo se pone, mira cómo se pone. Ah, así son, así son. Te Pero lo juro bueno. que no, 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 ni ¿Qué? mierda, ni Dilo. mierda. ¿Qué vas a decir? Solo di que te gusta, no pasa nada. No me gustas. Ok, mira cómo es. Así quería que le dijéramos con la marihuana, ¿no? ¿Cómo quieres Tú que sabes que pues cómo me vas a... tú sabes que literalmente Drake y yo somos amigos. Bueno, los comentarios. Sí, no Sí. sabías eso. No. ¿Qué tipo de música te gusta? Yo escucho rap. Rap. Ay, ¿qué tipo de rap? ¿Te gustan las batallas de rap de gallos? Las de Red Bull, pues como Ayeste Sí. y ellos. Sí. Pues me parece bacano, pero pues no te voy a decir mentiras, no, o sea, no es como que lo escuche todo el tiempo, pero sí he tenido momentos donde me hizo como batallitas, he visto a Woz Duro. y así como a los populares, pero no es Claro, como lo que tipo, más bro, sabes que escuché. no hay nada mejor que ver una batallita de rap con un broncito ahí. No sé de qué hablas, Claudia. A ver, y ¿cuál es tu rapero favorito? Tupac. Sí. Uy, entonces tú eres música clásica, tipo old school. Sí, me gustan mucho los clásicos de West Coast. Pues De West Tupac, School. Ice Duro, Cube, ¿no? Tipo Snoop Panda, eso. Dogg. Sí, duro, esos son duros. Era así, sí, más de la nueva. Sí, esos me gustan también. Pues de música me gusta escuchar como rap en español. Tipo. Y Eladio. Eladio, en Uf, especial es el amor Eladio de es mi mi vida. favorito. Sí, es mi cantante favorito. Isabela, ¿cierto que? Isabela, Isabela. Hola. Bebé, ¿verdad que Si tú Eladio? tuvieras que... Escucha, escucha. Bebé, Eladio no es mi cantante favorito. Está dormida. Isabela, ¿cierto que? ¿Quién es mi cantante favorito? No sé. ¿Quién es mi... Sí. Perdón, es mi cantante favorito. Sí. No, Isabela no sabía, ¿no? Isabela, yo nunca escucho... Pero es que no sabía qué género. Vos sabes yo cómo soy con Eladio Carrión. No, Habla con la verdad, sí, decí la pero. verdad. Vení, Isabela, decíle la Ey, verdad. por favor, Contale cuántos temas escuché. deja la Decíles marihuana cómo soy yo quieta, con Eladio que creo que Carrión. estás un poquito ida, ¿eh? Deja esa marihuana quieta. Mándale, por favor, que me Este la mamá. marica, usted me da como tanta putería, se lo juro que yo, si yo estuviera allá con usted, Ah, yo estaría como cascando en este momento. En este cascando. momento, porque me toca pues quedarme callado y no puedo hacer nada, pero usted, ¿Quisieras tú estar aquí conmigo ahorita? para pegarle, Para porque pegarme y me eso. da rabia que me molestes antes. Si a mí me molesta, me Uy. das como, pues no pego, pero Quisieras tú sería estar como que aquí ahí ahorita en ya esta cállate, camita pues aquí. te, como que te, allí estaría como toda, entonces Sí. me gusta, me perdería bajar, ¿te imaginas? Que estar conmigo aquí, lo sé. Sueño de No, ay, cualquier chica. no. Debe ser tan convencido, por favor. Bebé, tranquila, todo va a estar Ay, bien. horrible. Te estoy diciendo, cuando llegas para Miami otra vez me puedes escribir, salimos por ahí. Me caíste bien, eres una buena chica. Me gusta tu actitud, tienes una personalidad chévere, la verdad, me gusta. No, yo quedé más bien preocupé. No, pero ¿por qué? O sea, a lo mejor te botan tu trabajo y tu mamá te bota de la casa, pero pues de ahí para adelante todo va a salir bien. Deja, pero es que yo sé por qué es tan intenso con eso. ¿De Si yo qué? le digo que lo deje de decir, ay, es que, mira, vos sos un hijo de puta, vos lo decís porque te gusta que yo me empute y porque te gusta hacerme emputar para que la gente me vea puta y le cause más. No, bueno, no me sé explicar, pero sí. Claro, es que cuando tú te molestas, literalmente me gano $100 cada vez que tú te molestas, así es. Porque tú no sabías, por cada molestia gano plata. Por eso te hacen molestar tanto. Y Sara, es cierto que me está molestando. ¿Qué dijo? Que por cada vez que yo me molesto, él se gana $100. Obvio. Yo me creo todo. Yo, es que yo soy muy bobita. A mí la gente me dice, ayer me Esa es la mandaron un... marihuana, ¿viste? No, me estoy diciendo la verdad, ese. Vos sos insoportable. ¿Sabes que así empiezan las relaciones de amor cuando se odian?
Yo siento que yo tenemos buena química, la verdad. ¿No te parece? Me muero, es que me estreso demasiado con las personas así y a mí no me gusta porque a mí me gusta ser muy pacífica y ser muy tierna y No, vivir la pero vida en armonía. yo siento que yo tenemos una conexión, la verdad. Y dale usted qué dice. Pues se me iría con ese marica. Sí. Sí. ¿Por qué? Es amable. Claro, Isabela sabe qué es lo que es. Pero yo no Ese sé, ¿no? man tiene pura cara de que no me aguantaría el ritmo. ¿En qué? ¿Sexualmente? Uy, ¿cómo así? Ponme a prueba, hay que Se pone. saberlo. No, pero Claro. usted es muy bandido y a mí no me gustan así. A ¡Qué mí, bandido! la verdad, le voy a decir la verdad, una confesión. A mí no me gustan bandidos y Y yo no como soy que. bandido. A mí, Tú no, a mí me nunca vas a gusta. escuchar. No, tú nunca. Mira, mira la diferencia entre Guti y yo. Tú nunca vas a ver una chica que diga, hey, Samux me ha escrito por Instagram. O el que no le escribió a Samux nunca. Yo no le escribo a nadie. Solamente le escribo a las chicas que me gustan. Por lo menos a ti te escribiría. Pero no está haciendo ahorita, pues es que mi ejercicio es culiar. Entonces tú mantienes culiando. Y así con una X. Pero, o sea. Con que yo, no porque culés mucho, significa que culés con muchas. Así Pero que es ya. ser bandido culiar solamente muchas veces con una persona, con dos, con tres. Chill. Con dos, con tres. Con una persona, yo lo entiendo completamente porque. Ok, pero ya, tú estás Yo muy. más bien soy Mira, loquita. por eso tú cuando estás fuera de relación, tú puedes culiar con diferentes tipos. Tú nunca has Jamás. culiado con nadie fuera de una relación. Con mi pareja. Sea, tú nunca has culiado con una persona que no sea novio. Ah, pero ve ahí. Es que Pero obviamente. es porque, pero es porque es como casi novios que Bueno, un culo. ya nos conocemos mucho, que Claro, le conoces la yo le coloco la vagina y por eso nos conocemos bastante. no por eso, yo soy más bien un poquito reservado con eso, pero pues sí hay que decir que el culo conoce a mi familia, o sea, cosas ya locas, pues como Ah, que pero sí. imagina. No, pero pues tú puedes conocer a mi familia. Yo te la presento aquí. Mira, Isabela, si quisiera conocer a la familia, que para qué, pa que me lo meta. No, pero ¿y quién está hablando? Mira, yo te puedo invitar yo te invito a comer, te invito primero a salir. Yo hago buenas citas. Mira, yo te A digo. Chick-fil-A, a No, que Chick-fil-A. Chick-fil-A y qué es eso. Me encanta. Bueno, te llevo. No, pero yo te estoy diciendo, tú y yo tenemos una química, yo lo sentí desde el principio. ¿Cuándo qué, Claro. qué, qué? Tú y yo tenemos una atracción, solo que no lo quieres admitir. Total. Pero es que si yo no te conozco, ¿yo cómo vas a saber? ¿Y qué tiene ¿Qué que yo te tanto te conozca? la que hombre? Mira, este hijo de puta mugriento. ¿Qué Y dijo? sale ¿Qué dijo? cargando de levantar la chiquita. Uy, bro. Pero No, pero es que me mira, o encanta sea, este ángel obviamente, pues, conmigo. obviamente ya la química está, lo que falta después de conocernos. Yo estoy seguro que tú me conoces en persona y te enamoras, o sea, es seguro. No, porque a mí no me gustan las personas que son tan egocéntricas. Usted es como súper egocéntrico. No soy egocéntrico, soy seguro, qué diferente. No, usted es como que, ¿Es pues la seguro? verdad, yo soy de oro y No, me yo han nunca dije eso. llamado. Yo solamente soy una persona segura de lo que hago, porque yo sé. O sea, si yo te dijese por lo menos con Isabela, no creo que la pudiese conquistar, porque Isabela y yo no tuvimos la química que tuvimos tú y yo. Uno sabe de la mujer, por eso yo estoy Ya, seguro, usted me porque encanta. ya he hablado contigo, Usted no ¿eh? se ve teniendo tres hijos con él. Una que se llame Violeta, otra que se llame Púrpura y otra que se ¿Qué llame dijiste? Morada. ¿Violeta? Con Isabela. Una que se llame Púrpura, otra Violeta y la otra Morado. ¿Y por qué Violeta? Porque, no sé. Ay, no puede ser otro nombre. Y porque te raya Violeta. No, por nada. Ay, no, mira, es que es No demasiado sabía. drama. Sos muy dramática porque, o sea, mira que, por ejemplo, lo que tú dices lo de, y lo sabes. Pues eso es como todo dramático, eso es como de No, película. pues. Y entonces llego y te digo, ¿por qué te raya Violeta? No, porque me No, pongo por nada. triste. Ya di todo Es que me dramático. pongo triste porque me hace recordar los viejos tiempos, ¿sabes? Es una vez. No, una amiga. Una amiguita. Pero a ver, pero dime la verdad, Sofía. Ya la prendí para acá. Sofía, dime la verdad, Sofía. O sea, te estoy hablando La verdad, claro. la verdad, la verdad. Ya. Ven para Miami y vamos a salir. ¿Cuándo? Cuando vengas. Pues Es que, no, pero es que yo, pues. bueno, espera, que te hagan las tetas, ¿no? Que fue lo que dijiste. Marica, yo cómo voy a decir eso a un niño de puta en vivo. Sí, eso dijiste tú. A mí me parece muy mal porque usted no me avisó y usted no me dijo como que, bueno, estás en un en vivo en Twitch. Vale, mala mía, la próxima te aviso. O sea, Sofía Horrible. tiene una. Me gusta mucho tu personalidad. Dime, está tostada, bro. Yo di demasiado random, o sea, yo di Estás demasiado random. tostada. Yo te dije, yo soy un alien porque, ¿yo por qué me considero un alien? Porque me considero diferente, extraterrestre. Claro, Ay, amiga, ¿puedes mostrar tu tatuaje? Hacelo, hacelo, por favor. muéstralo. Amiga, por favor, pídeselo, por favor. Muéstralo. Está muy lejos. Pero ustedes son unas marihuaneras de verdad, bro. Ese marica, ¿qué? Sí, les encanta la marihuana, mira eso. Seguro le hicieron drogas y todo. Ay, yo no me lo hice. Yo Pero déjame. tengo siete, pero yo no tengo ese. Bro, dale la oportunidad y le quitas el vicio. Bro, yo te voy a traer acá para que dejes el vicio. Te voy a transformar en una nueva mujer.
Yo, a ver, primero, ni siquiera es que, o sea, sea un vicio mío, porque lo primero es que nicotina no fumo y nicotina es más, causa más adicción. Y eso ya lo va a tener que dejar. Y ya lo estoy intentando dejar. ¿Por qué lo va a tener que dejar? Pero no entiendo, o sea, ¿no puede fumar si te hace las tetas? ¿Por qué? Pues un mes antes no se puede como tin, tin, tin. Ah, claro. Y 2 semanas antes es... ¿2 semanas antes qué? Pero entonces, Sofía, ¿me vas a ir a visitar o no? Te voy a ir a visitar. Te voy a mostrar lo que te mandé ahorita. Te mandé, para que sepas quién, y te mandé ese, pero no, Carly, y te mandé ese porque esa es Isabela. ¿En qué? Esa soy yo, y esa es usted. Va, ya vas a ver. Uy, tú estás muy tostada. Yo soy así normal, sino que yo siempre soy así, yo siempre soy rara, siempre, siempre, siempre. Yo, mi personalidad es así, diferente, rarita. Mi amiga también es una amiga única. No es una vieja común y corriente como las del común. No, es que ustedes saben que son únicas. Que somos únicas. Mira, y combinamos porque ella tiene uñas negras y yo rojas. Entonces son como uñas... Wow, me encanta. Así. Me encanta. Bueno. No, Sofía, tienes que venir. Te juro que me estoy enamorando cada vez más. Vea que dice, cada día más. Ay, cada vez más, dije. Es que, y es la cosa... Dije cada vez más, o sea, en serio, cada vez que hablas me enamoro más. Ah, no sé qué. ¡Ay, se murió! No te vayas, por favor, mi amor. Quédate aquí. Sí, pero no me mostré la pija. Qué chingona traba, Sofía. Vamos a hacer algo. Tú cuando vengas para acá, nos fumamos marihuana los dos juntos hasta en la playa. Es que qué igual. Ah, pero no, pero eso qué. Ya lo sé, qué par de gente porque me imagino. ¿Qué fue esa mierda? Uy, ¿qué tiene esta señora por acá? ¿Qué fue eso, Hiro? Yo voy a contar algo, una anécdota veloz. No, voy a dejar de contar. No, voy a dejar de contar porque... No, cuenta. No, vea, le voy a contar a usted lo que quiera, pero no delante de muchas personas porque... ¿Qué? ¿Qué? O sea, me está diciendo que quiere hablar conmigo después fuera de este... No. Ah, tranquila, yo también quiero. Estoy diciendo que si estuviera hablando solamente contigo. No, es que va a pasar. Tranquila, tú y yo vamos a hablar solo después. No sé qué dice eso, Isabel. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que él y yo vamos a hablar después. Sí, Deli. Y que vamos a tener. Y que vamos a hacer un trío con una Violeta. ¿Tú serías capaz de tener un trío? ¿Con Violeta? Con Violeta su ex. No, es mi ex, mi amiga. Ay, bueno, su culito. Por el día. Marinette. Una chica nueva. Es capaz, una noche en mi vida. Con esa vieja. No, mentira, yo no quiero trío, yo solo te quiero a ti. Está loco, y usted debe ser tan tramador, diciendo ese poco de mentiras, es que los hombres definitivamente... ¿Pero por qué mentiras? Te estoy hablando serio. Tienes que ir para Miami. Pero si usted no me conoce, ¿cómo va a saber? ¿Y qué tiene que ver? Por eso te quiero conocer. Es que tú qué crees que obviamente te conozco. Tienes que venir. Y hacemos un stream juntos aquí en mi casa y todo. Dice, hacemos un stream. Sí, yo te invito. ¿Y yo que me pongo en el stream, ¿o no? Pues mira, imagínate, ya llevas una hora hablando, no te has callado todavía. Así que yo creo que serías capaz de hablar aquí. Es que quedé cali, fue puta. Sí, yo más bien hablarcita. Sí, pero por eso. Y después nos vamos a fumar a la playa hasta el amanecer. Muchachos, del 1 al 10, ¿qué le pareció, Sofía? 10. 10 dieron. Los besos en la boca. Les mando un beso en la boca. Ay, ni a la gente porque es tan linda. Marica, los amo. Para que veas, sí también. Un marica es que jamoneto. Es que jamoneto. Es que cero es un jamón. Vaya, cómase una mortadela ya sabes el amor de la gente. Eso tiene es que él indicaba, pues, 10 de 10, te beso en la boca, ay, mira, marica, es que, dije, y de la marica. Ah, pero tienes que venir entonces, y hacemos un stream juntos y después nos vamos a la playa. Y ponemos una canción de playa. Obvio, y nos besamos. Ay, ya, pues, a este, Isabela. Para mí, los besos son después del matrimonio. Por Dios. Me parece. Puedes fumar marihuana todo el día y no puedes darte un besito con otra persona y que te tenga matrimonio. Vela. Dios mío. Así dice, muchachos, tranquilos. Después ya la van a ver cómo va a estar ahí pendiente de mí. Entiendo la Yupi. La va a conquistar. Ay, así le decían a JH, le decían así con Mav. Ve, yo quiero hablar de un tema y te quiero hacer una pregunta y me hizo. Es que Sofía tiene mal aliento. A ver. Béseme para ver si me tengo mal aliento. A ver, des un besito ahí, pues un piquito. No, ese man está muy loco. No, des un piquito ahí a ver, creo que. No. Bueno. Bueno, dale. ¿Usted sabe cuántos años tiene JH? No. Yo tampoco, y te quería preguntar. JH, no sé, como que 30, ni puta idea.
Bueno, y Mab, ¿cuántos años tiene? No sé, como 15. Y JH le caía a Mab. Sí, pero es que JH le cae hasta enorme llegar a ese tipo que no sé el tipo qué va a hacer. JH tiene 27 y Mab tiene 18. JH tiene... Creo. ¿Mab tiene 18? 18. Creo que Mab tiene como 18, 19. Sí. 18, ya es súper chiquitita. Ya es menor que yo. Ella es una baby. A mí me rayó mucho eso porque yo dije, ve ese JH bien religious y toda la vuelta y con una niña pequeñita. Claro, es que las menores son las que aguantan. Ve, ese tan loco y la ve. Sophie, entonces, después de toda nuestra conversación... Del 1 al 100, ¿cuál es la probabilidad de que tú y yo estemos juntos? Después de esa conversación, ¿cuál es la probabilidad del 1 al 10 que estemos juntos? Sí. Dale, Sofi, responde. No sé, pues es que no sé, como yo cómo voy a saber. Ok, ya pasa por lo menos el 5. ¿Yo cómo voy a saber si no te conozco? Pues, lo pongo que has conocido. Lo pongo desconocido, pues. Dile, ¿sabes lo que quieres decir? Se lo dile, ¿por qué tanta? Se lo dile. Era como estrés porque usted es demasiado egocéntrico y de gente. No, no soy egocéntrico, yo soy una persona muy humilde. Solamente que me estoy haciendo ahorita literalmente 20.000 al mes, entonces no puedo aguantarlo, ¿sabes? Mentira, no, Sofi, obviamente es broma. Obviamente, yo estoy jodiendo es por el stream y por la gente. Yo no soy así, yo soy una persona muy humilde. Yo te mandaría flores todas las noches antes de dormir para que te recuerdes a mí. Flores, no sé. Bueno, entonces, rápido, del 1 al 10. No sé, tienes que investigarlo. Que en directo para que te escriba todos los días y hablemos todas las noches. Vea, pues. Pero entonces cuando tú me dices que tienes que investigarlo, ¿por qué me estás diciendo? Obviamente quieres seguir hablando conmigo. Y yo también quiero seguir hablando contigo.